Hola amigos de Comunidad Biker. Esta tarde, en la cruda realidad de un ciclista de montaña, no tenemos pinchazo. Tenemos ruedas de 29 pulgadas. Problema de las ruedas de 29 pulgadas. Los radios se aflojan. Y para ello, vamos primeramente a buscar el radio. Esto le falta uno. Aquí. Aquí tenemos un radio. A ver. Ha notado Alonso que estaba, que la rueda le hacía extraño. Sí, he notado que la rueda me ondula, se movía y no sabía si llevaba algún radio roto, pero no, lo que lo llevo es flojo. Aquí se ve. Lo que vamos a hacer es... Este está tenso y este... Está hecho una bicicleta. Ahí se ve. Y lo vamos a apretar. Así que para ello recurrimos a mi mochila de ayer. Aquí tenemos la mochila de Paquito 206, que es un taller móvil. Sacamos la sección taller. Dentro de su mochila lleva otra mochila pequeña, ya lo hemos contado una vez, que es como una matrioska rusa. Y dentro de la mochila pequeña lleva otra mochila pequeña. Ahí vemos que no le falta de nada. Es increíble. Lleva mi linterna. Lleva herramienta ahí y acaba de sacar la herramienta correcta. Entonces cogeremos nuestra llave de radio. A ver, que lo enfoquemos. Lo hemos enseñado alguna vez, pero lo enseñamos otra vez. Esto es una llave de radio. Si se quiere enfocar ahora, aquí la vemos. Ahí lleva las diferentes numeraciones. A ver, diferentes numeraciones de radio. Y vamos a apretar el nuestro. Entonces vamos, lo tenemos localizado aquí, ¿no? Entonces ahora vamos probando a ver cuál es. Hemos atinado a la primera, es del número 13. Y entonces esto, que creo que era para apretar, es al revés. Va al revés que los tornillos. O sea, si apretas, se aprieta a derecha, creo que para apretar es a izquierda. Sentido contrario a la aguja de reloj. Vamos a ver si no, pues. Correcto. Vemos que ha cogido tensión, pero poco más. Tenemos que comprobar la tensión de todo. Que no se destense otro por ahí. Correcto. Seguimos. Bueno, esto es de la cruda realidad de ciclista de montaña, pero también vale como consejo mecánico. Entonces, los sí, radios hay que revisarlos. Efectivamente, es bueno revisar los radios. Que vayan todos con la misma tensión. Pues aparentemente ya lo tenemos. Más este radio se ha aflojado porque esto ha llevado aquí un golpe. Con un golpe, sí. Parece que está doblado. Sí. Lo cual quiere decir que se va a partir en algún momento. Pero bueno. Correcto. Puede ser que incluso ahora, cuando salga con la bici, haga plan. Pues nada, ahora Paquito va a guardar la herramienta en sí, su mochila móvil. Esto es fácil. Esto su taller mecánico móvil. Linterna gatuna. La matriosca. La linterna a mí me sirvió mucho en el camino de Santiago. Cinta americana, cinta aislante, kit de reparación tubelé. Sí. Luego haremos otro vídeo porque yo creo que le han metido más cosas que llevaba antes. Troncha cadena. ¿Queda aquí algo? No. Lo que vaya, podemos cerrar la mochila. Pues nada, amigos de Comunidad Biker, despedimos este vídeo de la cruda realidad del ciclista de montaña y consejo mecánico. Recuerden, la tensión de los radios debe ir siempre homogéneo. Todos los radios con la misma tensión. Y uniforme. Y uniforme, es lo mismo. Qué homogénea es si lo hubieras mezclado. Eso sería heterogéneo. No. Y aquí el radio que estaba flojo, que en este caso mío concreto está doblado, con lo cual posiblemente se parta. A ver si me aguanta, pero bueno. Pues nada, amigos. Pues ha sido un placer. Un placer. Espero que esto le haya servido de algo, y si no... Estamos en el Río Segura, en Murcia. Y nos vamos a ver a nuestros amigos de Comunidad Biker, a Juan Caridi. Saludos, Juan.